lugar, agradecer tu amable palabra y tu presencia aquí hoy, apoyando pues, esta iniciativa, un año más de la Ruta Transfronteras. Quisiera agradeceros vuestra presencia aquí esta mañana para que podamos de esta manera mejor difundir lo que va a ser esta transfrontera, esta 16ª edición de la Marcha Transfronteriza a la Aire Libre Transfrontera. La Ruta de Senderismo Transfrontera es, como decía el diputado, una de las más conocidas y antiguas dentro de estos tipos de eventos de Extremadura. Es atractiva por su entorno mediano, por su recorrido, en el que se nos revelan auténticas zonas de interés por su pasado como elementos clave en el contrabando. Ahí podemos visitar y ver la Duda, el Cortijo de la Paja, la Portilla del Pinierro, Jola, el Pino, la Ceña de la Borrega, nombres que se han difundido a través de libros y también de artículos realizados sobre el contrabando de Extremadura. Además a esto se suma también su atractivo natural con la observación de la fauna y la flora de la Sierra de San Pedro y sus riberas, y desde luego también su atractivo turístico, pues reúne en su entorno un recorrido lleno de aspectos de nuestro pasado histórico: los dólmenes, la arquitectura rural, vernáculas, chozos, hornos, fuentes, etcétera, etcétera. Todo lo citado ha servido a lo largo de estos 16 años para conquistar a muchos participantes. Muchos de ellos son fieles a la ruta en todos estos 16 años que se iniciaron en 1999 por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, el Gobierno de Extremadura y la revista Aire Libre, y que tomó como lema la marcha Aire Libre por la raya hispanorrusa. A lo largo de estas ediciones, de estas muchas ediciones, se ha mantenido una asistencia media cercana a los 500-600 personas y que nos han querido que no han querido perderse esta cita pese a los momentos difíciles y las inclemencias meteorológicas que han ocurrido. Hacían imposible su realización o la edición sentimental del año 2004, cuando pese al devastador incendio del verano del 2003, que arrasó toda la zona, como bien recordáis, no solo aumentó el número de participantes, sino que además la realización de una actividad ayudó a que se hiciera una replantación de la foresta que se había perdido. Para mejorar las condiciones de accesibilidad y los caminos y sendas existentes, en los últimos años desde el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara hemos venido realizando un tremendo esfuerzo para consolidar la transfrontera, eliminando del trayecto zonas de difícil acceso, arreglando caminos y cambiando zonas del trayecto que son privadas y sustituyéndolas por nuevas de uso público, lo que ha servido para mejorar la vida de los vecinos y atraer a nuevos visitantes a esta zona en todas las épocas del año. En esta línea era importante la promoción y la difusión del evento a gran escala y su dotación como evento turístico de primer nivel en Extremadura, por lo que en esta legislatura hemos conseguido integrar la ruta transfrontera dentro del circuito extremeño de rutas senderistas, el proyecto Camina Extremadura, logrando hacer en esta edición, así como su homologación por parte de la Federación Extremeña de Escalada y Montañismo, lo que está llevando a cabo a lo largo de este año. Ya contamos con la homologación provisional del sendero a nivel profesional, que tiene como matrícula PRCC88, a través de un proyecto incluido en el circuito turístico por tierra rayana y que ha sido financiado con fondos europeos. Se ha realizado una señalización oficial del recorrido a través de señales indicativas, pinturas y elementos de paneles de información, lo que ha mejorado el sendero de cara a futuras ediciones y también haciéndolo más accesible para la realización de otros eventos a lo largo del año, como rutas en bicicleta o a caballo, y desde luego siendo uno de los atractivos para el turismo cultural y deportivo que pueda visitar nuestra ciudad. Espero que con esta pequeña reseña de lo que va a ser y de lo que estamos intentando que sea la ruta transfrontera, pues sea atractivo y desde luego invitaros
vosotros, a vuestros oyentes, a vuestros lectores, para que el próximo día 6 de abril estéis presentes en Valencia de Alcántara y a partir de las 9 de la mañana, que es a la hora en que está prevista la salida de los participantes, podáis disfrutar de ese bellísimo entorno que es toda la zona de la raya transfronteriza. Por supuesto, aprovecho para invitar también al diputado de Deporte para que en representación de Diputación y en representación de esas actividades deportivas, pues que nos acompañe y haga esa ruta, que a pesar de que son 25 kilómetros, son fáciles de hacer, son accesibles para todo el mundo, y a lo largo del trayecto hay distintas zonas de avituallamiento donde podemos reponer fuerza y donde también, si alguno lo necesita, se le puede evacuar nuevamente al punto de partida, con lo cual no es necesario estar preparado para esos 25 kilómetros, y si en algún momento hay algún impedimento, pues puede perfectamente evacuarse. A lo largo de todo el trayecto participará y colaborará con nosotros, y desde aquí mi agradecimiento, Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios del Ayuntamiento, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil. Por lo tanto, están todos los medios puestos a disposición de poder disfrutar con una magnífica jornada. Y por supuesto, como dice el trístico al que os hemos hecho entrega, se puede disponer también, al finalizar la ruta, de todos aquellos restaurantes y casas rurales, hoteles que dispone Valencia de Alcántara, donde descansar agradablemente y al día siguiente poder seguir disfrutando de ese entorno maravilloso. Por lo tanto, lo dicho, muchas gracias por vuestra presencia y esperando que estéis y nos acompañéis de seguir.